bastante més a la gent. Sí, ja ho heu vist, que bueno, falten... Segur que ho tindríem a tocar la corre, però... Bueno, sí. Claro, digue, ara quan parlem del tema de protecció civil i de boca, que és una carretera provincial, hi ha una de les de la costa, en general. Luego, el camión cisterna. Està perdido. Estarà... Dos, una de la porta i una altra, que una altra. Estarà la que teníem papà. Ah, però això, has fet un carretxeral terrible? Sí. Per això ho dic, els motos de tràfic sí. I tot això, que vam quedar. Sí. Y había una, el podium ya. Pero creo que el poble. Sí, el poble, claro, claro. O sea, una barbaridad. Infierno más de la costa. Sí, sí. Infierno más de la costa. Han acabado con los hostos. Eso se ha reomplido. Se ha reomplido el material que. Y después ya sí, va sí. Vas de disca afuera. Está claro. Això també ho heu sujetejat o ho heu cultivat? Sí, no he sigut a incendi on hi havia tanta gent aquest dia. És que la colilla o qualsevol cosa. Sí. Ficar els cartells, que se queda prohibido aparcar en los lados del camino, perquè si no, sí. Estan a peu. Però té molt bona pinta, eh? Està molt bé. Ell m'ho va ser molt bona. Aquesta cosa tirant. Aquesta cosa tirant. Muy público, pero de mirar, este es el proyecto, antes de ejecutar y tal. Si n'hi haurà gent que se ficarà allí, claro, es que des d'ací vora baix i... Bueno, pues el gran esfuerzo inversor que ha hecho la Diputación para acondicionar el Mas de la Costa para la llegada el próximo día 7 de la Vuelta Ciclista a España, pues por fin ha tenido ya su culminación. Hemos podido comprobar, el diputado de Deportes y yo mismo, cómo las obras de adecuación se han culminado de forma exitosa, y la verdad es que es una gran apuesta la de la Diputación por el turismo deportivo para consolidar nuestro territorio como destino turístico, y creemos que en esta línea vamos a seguir trabajando en el futuro. Castellón es un gran escenario deportivo y lo va a demostrar en la subida este Mas de la Costa, con una etapa que va a discurrir por toda la provincia y donde vamos a ver el interior de Castellón con todos los puertos y, como decía, vamos a ser un gran escaparate a 190 países de todo el mundo. Millones de personas van a poder ver cuál es nuestro clima, cuáles son nuestras carreteras y cuál es nuestro escenario deportivo de Castellón para poder acoger a grandes pruebas ciclistas de nivel mundial como va a ser la Vuelta a España.